Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La pelota salió y es saque lateral. Jordan Henderson. Está muy marcado. Mbappé. Balón templado. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Mbappé. Goretzka decide mandarla hacia adelante. Pasa en profundidad a Neymar. ¡Mbappé! La recibe. Parece que sale de esa. ¡Pero qué bien le pega! Dentro. ¡Gol! Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. Qué sangre fría la de este hombre, ¿eh? ¿Cómo ha sido de todos para entrar en el área? Y el remate. Bueno, es que no he visto nada igual. Es que me parece espectacular. Yo me juego lo que quieras a que lo hace una y mil veces. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Será saque lateral. Una exhibición de toque. ¡Espectacular! ¡Golpea balón! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Mejor no puede ir ese pase. ¡Remata! ¡Interviene! ¡La para! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Ha bajado muy bien a defender. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Lanzamiento de falta para el Alcobendas. Consigue salir. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Mesut Özil. No es capaz de hacerse con el balón. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Y desbarata su ataque. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. A ver qué se saca de la manga. ¡Le pega duro! ¡Ha fallado!
Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Balón para arriba. Parece que sale de esa. La juega rasa. Bien cortado, están que lo bordan en eso. La recupera enseguida. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. El corte ha sido crucial. ¡Alta! La acción ha sido clara. No creo que pueda quejarse de nada. Ya ves qué sorpresa. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Recibe el balón en una buena posición. ¡Henderson! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Mete el centro! Hace lo posible por alejar el peligro. Vuelca hacia la derecha. Virgil van Dijk. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Consigue esa falta. Patadón y sayonara, baby. Neymar. Goretzka. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. El Alcobendas va un gol por delante. Eleva el balón con gran clase. Jordan Henderson. Mesut Özil. Se hace con ella. Jordan Henderson. Mesut Özil. Sergio Busquets. Mesut Özil. Goretzka. Y la juega hacia la izquierda. La dirige Mbappé. Un pase desastroso. Goretzka. La manda arriba. Será saque de banda. Y ahí está él para interceptar ese lanzamiento. Prefiere jugar el balón en largo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Aparece el corte! Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio.
balón en largo. La manda arriba. Koulibaly. El Zaragoza trata de buscar esa chispa. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Balón para arriba. Ahora, oh, qué bien se sacó el disparo. Goretzka. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Se trastabilla. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Consigue salir. Va a golpear. No tiene. Gran intento. Dentro del área. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Mbappé. Mbappé. Posición correcta. Y decide jugarla en raso. El Zaragoza pensará que debe encarar así el encuentro, pero no sirve de mucho si no hay verticalidad. Al fin y al cabo, sin goles no se ganan los partidos, ¿eh? La juega en largo. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Stefan de Vrij decide mandarla hacia adelante. Ahí va un balón en largo. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Se libra del rival. Está. ¡Va por el gol! ¡Gran intervención del guardameta! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. La juega en corto. Efectivamente, es falta. El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área. Virgil van Dijk quiere jugar el balón al área. A ver a quién la pasa. Está meditando sus opciones. La controla Roberto Firmino. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Y aquí está el pitido final. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. Se fueron al descanso con ventaja y supieron mantenerla hasta el final. Mucho mérito.